Voy a salir y voy a... Buenas noches. Bienvenidos a este espacio para que podamos dialogar en torno al tema de la salud mental de los niños en esta época que está siendo tan difícil. Yo sé que yo soy la moderadora y yo... Ay, Dios mío. Un momento. Muy buenas noches. Buenas noches. Qué pena, algunos inconvenientes técnicos, pero ya gracias a Dios estamos por acá. Me disculpo con toda la audiencia. Buenas noches, mi nombre es Diana Rivadeneira, soy psicóloga. Les doy un saludo de bienvenida en nombre de la Asociación de Usuarios de la Salud a su Salud. Les deseamos que disfruten de esta charla, de igual forma que aprendamos mucho esta noche con el tema ¿cómo está la salud mental de los niños? Dirigida por el doctor Andrés Lazo, psicólogo clínico, quien muy amablemente aceptó hoy la invitación para estar con ustedes en este día. Disfruten de la charla, saquemos este espacio para aprender y estamos atentos a todos sus comentarios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Diana. Y sí, la idea es que podamos nutrir esta discusión con todas las situaciones y con todas las ideas también que todos ustedes pueden estar teniendo acerca de lo que puede estar pasando con la salud mental infantil en esta época, pues, de pandemia. Entonces, quiero empezar como señalando algunos factores que yo considero que están influyendo un montón en el comportamiento de los peques, porque sabemos que últimamente se han disparado un poco los problemas de conducta de los niños, que de pronto hay más pataletas, y es importante que podamos entender el contexto que pueda hacer que esto esté ocurriendo. Hay varios factores que influyen sobre esto. Por un lado, es algo que llegó totalmente de la nada, totalmente sorpresivo, a romper, pues, el curso natural de la vida de los niños. Entonces, si para nosotros como adultos está siendo difícil adaptarnos, que ya estamos mucho más avanzados en nuestro desarrollo, que ya estamos mucho más preparados para afrontar este tipo de situaciones, pues va a ser mucho más difícil para un niño que apenas está en su desarrollo para poder aprender todas las cosas que le permitan afrontar estas situaciones. Entonces, que de un momento a otro todo haya cambiado en términos del curso natural que tenía su vida, evidentemente va a generar unas afectaciones. Van a haber niños que se van a ajustar más fácilmente que otros, pero para todos va a ser un reto, o es así un reto, esta transición frente al curso que tenían de vida. Algo que es muy importante, en este momento ellos están teniendo una socialización disminuida, es decir, antes tenían el tiempo, por ejemplo, de ir a su colegio, a su jardín, o estar más tiempo, por ejemplo, con amigos y demás, y todo eso de un momento a otro dejó de estar presente. Claramente, para los niños el mundo social sabemos que es supremamente importante, y evidentemente mucho de su tiempo libre era tiempo que se iba en esta socialización, y de un momento a otro dejó de estar. Esto claramente va a afectar, pues, mucho más a niños que de pronto viven solos, como pueden ser
hijos únicos, que de pronto niños que tienen hermanos, etc., donde se va a poder mantener en cierta medida esta socialización, pero en general en todos hemos visto que ha disminuido un montón esta socialización. Y eso claramente influye un montón, porque van a empezar a haber preguntas de cuándo los voy a volver a ver, va a estar, por ejemplo, el tema del aburrimiento mucho más presente, en términos de que mucho de ese tiempo libre pues se lleva en estos espacios de juego. Entonces, esa es como una primera fuente de afectación para la salud mental infantil en este momento. Otro punto que es muy importante, que también hubo una pérdida de la estructura de lo que es nuestro día a día. Para todos los seres humanos es supremamente importante el tener nosotros un orden y una estructura. ¿Qué está pasando ahorita? Con todas estas transiciones que han habido, cambios en los calendarios académicos, cambios en las modalidades de clase, se ha perdido esa noción de orden. Y claramente ya no es tan fácil, por ejemplo, que el niño sepa que a tal hora va a pasar esto, que a tal hora va a ocurrir aquello, porque han habido muchos cambios, y de un momento para otro. Y esa pérdida de la estructura también es algo que va a generar dificultades de adaptación. Otra de esas fuentes es esa. Otra fuente, que es una bastante importante, y es que ahorita estamos como adultos sujetos a múltiples fuentes de estrés. Como adultos, entonces, estrés, por ejemplo, laboral, ya que sabemos que ahorita en muchos lugares se han perdido empleos y evidentemente eso pone una presión inmensa sobre los padres, sobre los cuidadores en términos del sustento básico, de pensar en el futuro, de qué va a pasar. Sabemos también que las personas que han conservado sus empleos también ha sido complicado porque han habido cambios en sus funciones, porque también ha implicado una adaptación, porque también se han desdibujado a veces los límites entre qué es trabajo, qué es casa, en los horarios laborales. Y todo esto claramente hace que como adultos estemos más estresados. Y algo que nos muestra la literatura que se ha investigado mucho es que ese estrés en los padres, en los cuidadores, influye muchísimo en la calidad que hay en el vínculo con ese niño y también en los problemas que el niño o la niña pueda tener. Entonces, el hecho de que nosotros estemos estresados hace también que sea mucho más difícil para nosotros poder acompañar a nuestros hijos también en momentos que son difíciles, ¿no? Entonces, esa va a ser otra de esas fuentes importantes allí de estrés. Y otra fuente que es muy importante y que a veces subestimamos un poco es toda la información que está llegando ahorita con relación al tema de lo que está pasando, del virus, de los hospitales. ¿Y qué pasa? Que los niños también a veces tienen acceso a esta información, y a veces no tenemos como el espacio de poder ayudarlos a digerir y a procesar toda esta información, porque con qué se quedan ellos, con la imagen de los cuidados intensivos, con la imagen de las personas que están muriendo. Entonces puede que sea algo muy común que en estos momentos los niños estén empezando a expresar mucho miedo, temor, por ejemplo, que sus abuelitos mueran, porque es lo que ven en las noticias, o que sus padres mueran, o miedo a salir a la calle. Entonces es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, porque también es otra fuente importante que puede estar influyendo en que los niños estén pasándola difícil en estos momentos. Teniendo en cuenta ese contexto, es natural que ahorita esté siendo para ellos, o que estén, muchos de ustedes puede que vean que ellos como que retrocedieron, que cosas que ustedes ya veían que estaban superadas, como que otra vez están empezando a ser un problema. Y es muy importante que nosotros sepamos que es algo natural que ocurra, que esos retrocesos se den en mayor o menor medida según el niño, según la familia, pero es una respuesta que es normal a una situación que es anormal. Y en ese sentido, ¿qué tenemos que empezar a hacer nosotros como adultos para poder prevenir todo eso? Trabajar en esas fuentes que veíamos que habían dificultado el tema de la estabilidad de los peques en estos momentos de la pandemia. Entonces vamos mirando lo primero que tenía que ver con la socialización disminuida que ellos pueden tener. Frente a ese tema de la socialización disminuida, es, si bien nosotros no podemos ahorita dar como un parte, en tal momento ya todo va
a cambiar, va a ser diferente. Sí es importante nosotros ir empezando a hablar con ellos y darles como una proyección de lo que pueda pasar. Entonces, no, seguramente más adelante ya vas a poder volver a verte con tus amiguitos y cuéntame qué quieres que hagan y ahora los vas a extrañar más. Entonces, ¿qué planes ahora vas a empezar a hacer con ellos? Es decir, intentar cómo movilizarlos hacia pensar en qué va a pasar más adelante, pero no desde la parte negativa, catastrófica, sino también del reencuentro, de volver al colegio, después de extrañarlo tanto. Entonces, eso es algo que es importante. Y nosotros empezar a favorecer que hayan espacios para que igual el niño pueda socializar con otras personas, ya sea de su entorno o a través incluso de medios virtuales, pero que se puedan mantener esos espacios de saber cómo está fulanito, cómo está sutanito del colegio, porque eso les va a dar a ellos un sentido de continuidad en esa relación y que no fue como que de un momento a otro esto se cortó y se desapareció. Algo que también ha influido mucho, que se relaciona con esto, es que ha aumentado mucho el tema de las pantallas. Ahí creo que es importante también que no nos demos tan duro como padres, como madres, como cuidadores. Y es que estamos en una situación atípica y totalmente que se vino de la nada, como que no teníamos planeado que esto pasara. Entonces puede que algunos estemos preocupados por el tema de las pantallas. Sabemos que el tiempo de pantallas debe ser controlado y tenemos también que controlar el tema de la distancia y demás. Pero ver hasta qué punto podemos tener cierta flexibilidad sin que eso tampoco se convierta como en que la pantalla es como el nuevo chupo, ¿no? Entonces como que el niño está difícil, entonces le paso la tarde. Porque sabemos que tampoco es lo ideal, pero que podamos tener esa flexibilidad temporal en ese sentido. Eso por un lado. Ahora, hay mucho estrés en nosotros como padres y por eso también es importante que nosotros podamos hablar con otras personas acerca de cómo nos sentimos, ¿no? De ver que no somos las únicas personas que estamos así. Ahorita está siendo difícil para todos, particularmente para las personas que ejercen la maternidad o la paternidad solos, porque es trabajar solos, tener a cargo un hogar solos, por eso tener a cargo la crianza y casi que el proceso de aprendizaje ahora solos. Y muchas de las ayudas que con las que antes contábamos, por ejemplo, ayudas de familia, ayudas de personas, como nanas, niñeras, profesores particulares, profesores del colegio, ya no están. Entonces, claramente eso también ha puesto muchísimo, muchísima presión sobre los cuidadores y hace que sea muy difícil poder acompañar este proceso. Pero es muy importante nosotros recordar que somos los adultos de la relación, es decir, no podemos tener expectativas irreales sobre el niño. Entonces, es natural que en estos momentos sea difícil para ellos, es natural que se den retrocesos y nosotros tenemos que empezar como a ayudarlos a ellos a organizar esas experiencias, a poder entenderlas, a poder procesarlas, pero no podemos tener como la falsa expectativa de que un día para otro ya todo va a ser normal, que ya un día para otro el niño ya va a estar bien y tener mucho cuidado con la forma en cómo interpretamos lo que el niño hace. Porque puede que, por ejemplo, estemos acá en la sesión de teletrabajo y entonces por allí el niño gritando o mamá, papá, no entiendo esto, no entiendo aquello, ayúdame. Y puede que ahí vengan un poco como esas interpretaciones no tan adecuadas de, no, se lo hace por llamar la atención, lo hace por fastidiarme, no entiende que yo estoy ocupado. Tenemos que tener mucho cuidado con esas interpretaciones porque nos pueden llevar a acciones que no son tan adecuadas, ¿no? Como, por ejemplo, gritarlo, decirle cosas que no son adecuadas, menospreciar lo que él puede estar pasando, actuar con fastidio. Y es importante que nos bajemos de ese lugar y que podamos en ese momento traer a nosotros, traer a nuestra mente que, bueno, es un niño, la está pasando mal. Si para mí como adulto, que ya estoy equipado para la vida, está siendo difícil, pues mucho más para un niño. Está dejando ver a sus amigos, está dejando ver a parte de su familia, no puede salir de un montón de tiempo acá. Y eso nos puede movilizar hacia un lugar de mayor compasión y de mayor comprensión hacia lo que el niño puede estar atravesando. Entonces, en ese sentido, es nosotros poder traer,
como esos pensamientos y ser muy inteligentes en manejar nuestro propio estrés, manejar nuestras propias emociones, porque a veces queremos que el niño aprenda a manejarlas, pero nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, claramente es como intentar enseñarle inglés a alguien sin nosotros saber inglés. Primero tenemos nosotros que aprender para poder nosotros acompañar también ese proceso. Entonces, esto nos ha dado la oportunidad también de poder pensar esa parte de nosotros y trabajar sobre nuestro propio estrés, sobre nuestro propio malestar, para poder ayudar a direccionar. Otra cosa que es muy fundamental es la estructura. Y es muy importante que nosotros podamos tener una estructura en el hogar. Pero una estructura no es como una dictadura. Entonces, es que no, que a las 7 de la mañana tenemos que estar levantados, a las 7:30 bañados, vestidos, no. O, por ejemplo, que entonces se tiene uno que poner el uniforme en la casa. No necesariamente se trata de eso, pero sí tener un orden, como en el día, que se sepa qué es lo que se hace de lunes a viernes, que el niño sepa en qué momentos mamá, papá va a estar ocupado, qué puede hacer en esos casos. Es decir, utilizar allí esa herramienta como de preparación, de pensar como en todo lo que pueda pasar en este momento en el que yo voy a estar ocupado para poder nosotros prepararnos. Entonces, pensemos en qué podrías tú necesitar ahorita que yo vaya a estar en la reunión. Entonces, no, que de pronto, ¿cómo meterme a esto? Listo. Entonces, ven, miramos cómo hacemos. Ay, se me olvidó imprimir tal cosa. Listo. Entonces, imprimámoslo. Que de pronto me aburro. Listo, entonces si te aburres, ¿qué vamos a hacer? Es decir, nosotros poder prepararnos en esos momentos para impedir que se den esos problemas que sabemos que a veces se pueden presentar. Y nosotros también entender que en esto estamos todos, Es decir, no es extraño que en algún momento nosotros tengamos que tener una pausa en medio de una teleconferencia para atender algo que pueda estar ocurriendo. En estos momentos, pues sabemos que como es algo común, va a haber esa comprensión. Volviendo al tema de la estructura, entonces nosotros poder tener como un orden de las cosas que se hacen en el día. Entonces, más o menos a esta hora nos vamos a despertar mientras desayunamos, luego eso, entonces tú te vas a poner a hacer esto mientras yo hago esto otro, y luego entonces vamos a hacer esto y esto, y que haya un orden en el día y que el niño pueda saber, bueno, ok, hoy se hace esto, mañana se hace esto, el fin de semana vamos a hacer aquello. Y que no sea como una incertidumbre constante, porque es la incertidumbre como de la pandemia y fuera de eso, la incertidumbre de qué va a pasar hoy en la casa. Sino que nosotros podamos propiciar ese ambiente de predicción, de seguridad dentro de nuestro propio hogar, que sirva como una protección también frente a tanta incertidumbre externa que puede haber. Entonces, esto es muy importante, que nosotros podamos también incluir el tema de la variedad, relacionándolo con uno de los comentarios que ustedes hacen, que no todo sea también a través de pantallas, promover muchas cosas que a veces se dejan de lado, como el trabajo manual, que no necesariamente eso requiere comprar cosas con cosas recicladas. Ahorita también ha habido como un boom de ideas para nosotros crear estrategias de juego en casa. Entonces, poder utilizar todos esos recursos nos sirve un montón. Y algo que también es fundamental es el hecho de ver esto como una oportunidad. Es que muchas veces nos quejamos, ¿no? De que no tenemos tiempo para nuestros hijos, de que el trabajo, etc. Y ahorita estamos teniendo el tiempo de estar un poco más cerca. Entonces, poder también ver esto como una oportunidad, aprovecharlo en ese sentido. Siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, es muy fundamental que podamos también hablar acerca de los miedos que puedan haber, porque a veces puede que nuestro hijo, nuestra hija nos exprese un miedo, como no, es que vi en las noticias esto y qué tal te mueras o qué tal yo me muera, etc. Y puede que una nuestra reacción sea como, ay, no, no, no diga eso, no hable eso, calle esa boca, cancelo. No, entonces la idea es que nosotros podamos hablar y dar seguridad frente a eso. Bueno, cuéntame, ¿por qué piensas eso? No, porque vi en las noticias tal cosa, claro, entonces mira, te voy a contar, nosotros estamos haciendo esto para cuidarnos, esto esto no va a llegar por el aire, sino que pasa si vamos, si estamos en contacto con otras personas, si no nos cuidamos, si no nos ponemos la máscara, si no nos lavamos las manitas, es decir, poder nosotros explicar y ayudar a que ellos puedan entender
claramente con su lenguaje. Podemos aquí aprovechar también muchos recursos que han salido, videos que explican el tema del coronavirus para niños, libros, y poder nosotros tener una charla que les pueda dar a ellos mayor tranquilidad, ¿no? Que es como algo también que ustedes estaban mencionando allí en el chat, que puede que ellos estén presentando miedo también a salir de la calle, miedo a asomarse a la ventana, miedo a abrir una ventana y que entre el aire. Y nosotros poder dar información certera, adecuada a la edad que los niños pueden tener, para que puedan sentirse un poco más seguros frente a todo esto que está pasando. Y no, dar la seguridad, pues, de que nosotros también nos estamos cuidando y vamos a estar bien y no nos va a pasar nada, que muchas veces uno de los temores principales en un niño puede ser ese, ¿no? La pérdida de sus padres, que algo les pueda pasar. Algo que ustedes están mencionando también que es absolutamente fundamental tiene que ver con el tema de las noticias, ¿no? Entonces, poder nosotros, en la medida de lo posible y dependiendo de la edad del niño, restringir el acceso a ciertos contenidos que sepamos que no son adecuados, que miremos qué tanto el niño lo afecta, como ver ese tipo de cosas, si genera pesadillas en él, si genera sensaciones de miedo. Y si él tiene acceso a eso, nosotros poder explicar, ¿no? Que no todo lo que pasa en las noticias necesariamente es como sale allí. Y poder orientarlos y ayudarles a entender esta experiencia en sus palabras, que es fundamental. Quiero acá detenerme un momento para aprovechar y leer algunos de los comentarios que ustedes tienen y poder nutrir nuestra discusión a partir de eso que ustedes están diciendo. Es algo acá que está mencionando Estefanía que tiene que ver con nosotros ser modelo. Exactamente. Nosotros somos modelo, queramos o no queramos. Entonces, algo que es chistoso, por ejemplo, es cuando nosotros le pedimos al niño que no grite, gritando. Entonces, evidentemente, pues no estamos siendo un modelo. Entonces, nosotros poder nosotros ser ese modelo. Y nosotros, mira, mira cómo yo estoy. Tú ves que yo me estoy cuidando, ves que yo abro la ventana, porque el bicho no llega por la ventana, no llega por el aire. Llegas cuando uno está hablando con la gente y no tiene tapabocas o no se lava las manos. ¿Ah? Si nosotros los niños más bien nos ven también totalmente súper mega estresados en el trabajo, etc., pues ellos en cierta medida también van a aprender eso, ¿no? Nosotros poder usar esas mismas estrategias con ellos, con nosotros. Para nosotros también es muy importante la estructura, tener un orden, ¿no? En nuestras actividades diarias. Y es una forma también de nosotros poder allí involucrarnos, ¿no? Sí, como dice Diana, ahorita el estrés es yo creo que doble, triple de todo, porque ha llegado estrés de tipo económico, estrés de tipo de salud, estrés frente a la familia, muchísimo, muchísimo estrés de todos lados. Y por eso es que es tan importante el trabajo en nosotros, ¿no? Y nosotros mirar si vamos a reaccionar, ¿no? Como automáticamente o si necesitamos un momento, un espacio para nosotros respirar y así nosotros poder hablar con nuestro hijo, con nuestra hija y ayudarle cómo organizar todo esto que estamos nosotros sintiendo. También para ellos está siendo supremamente difícil el tema de las clases virtuales, para los profes, para los peques y también dependiendo de la edad, porque no es igual una clase virtual en un grado quinto, sexto, a una clase virtual en un grado preescolar o en un jardín infantil. Evidentemente eso va a ser muchísimo más difícil y va a requerir mucho más acompañamiento por parte de nosotros. Y por eso también es fundamental que nosotros podamos buscar apoyo, en otras personas, que idealmente si hay otras personas que ejercen roles de cuidado hacia el niño, que nosotros podamos distribuir ese cuidado, que no sea solamente algo de nosotros, ¿sí? Entonces, si hay abuelas, abuelos, padres, ¿sí? Que ellos también puedan asumir cargas de cuidado, porque cuando todos cuidamos, pues todos vamos a estar menos cansados y en un mejor momento, así solamente una persona es la que está cuidando, porque es como una mesa. Si una mesa tiene solamente una pata, pues esa patita va a estar sufriendo un montón, pero si esa mesa la ponemos con varias patas, va a ser más fácil que esas cargas se distribuyan. Y es supremamente difícil cuando ejercemos el rol de la parentalidad o de la maternidad en soledad, porque eso pone muchísima más presión sobre nosotros, teniendo en cuenta también lo que les decía, que ahorita en ese momento no podemos acceder como a
muchas instituciones que brindan ese cuidado, como el colegio, los jardines, también la familia extensa. Irnos acá un poco en los comentarios. Ah, claro, ese tema del colegio, ahorita lo que pasa es que ellos van a estar súper desacostumbrados, ellos van a estar acostumbrados a estar todo el tiempo con nosotros, van a estar acostumbrados a no estar con sus amiguitos, ¿no? A estar mucho tiempo en casa, a las pantallas. Entonces, el reto también va a ser después, post pandemia, cuando empecemos a retomar esa nueva normalidad, en la medida en que tiene que ser progresivo, o sea, seguramente al inicio van a haber otra vez dificultades frente a la separación respecto a nosotros, van a haber dificultades en la socialización con otros niños y es nosotros poder entender, okay, no son ganas de molestar de él, es un niño, yo soy el adulto, es un proceso de adaptación, hay que darle tiempo y eso nos va a ayudar a nosotros ser mucho más efectivos, porque cuando nos quedamos con esa interpretación de fastidio, ¿por qué? Es lo que nos lleva a conductas que no son tan adecuadas en nosotros. Hay muchas estrategias que nosotros podemos trabajar con los peques para ayudarlos a regularse, ¿no? Una es la respiración, que sabemos que es de las más populares, pero hay muchas otras cosas que regulan, ¿no? El solo hecho de nuestra postura, la forma en cómo nosotros hablamos, la velocidad de nuestra voz, la cara que hacemos, todo eso va a favorecer a que yo me tranquilice o a que yo me altere más, ¿no? Entonces, si yo de entrada la estoy pasando mal, estoy estresado, y yo, ay, bueno, ya, no más. Obviamente, creo que eso a nadie lo ayudaría. Si lo pensamos en un contexto laboral, si uno está bien estresado y un compañero llega y le dice, ay, ya, no más, supéralo. Obviamente, eso, pues no nos va a ayudar. Si lo que necesitamos es que nos aborden con calma, que nos escuchen, ¿no? Y eso nos va a poder ayudar a poder tramitar esa situación y darle un cierre. Hay muchas actividades de tipo sensorial que ustedes pueden buscar en internet, como actividades sensoriales, actividades físicas para calmar a mi hijo, ejercicios de relajación para niños que nos pueden ayudar. Y la idea es nosotros usar esto en general, no solamente en el momento del incendio, entonces sacar la herramienta, sino que se convierta en una práctica cotidiana. Ven, vamos a darnos un abrazo, vamos a respirar. O vamos a jugar un ratico, entonces corramos un poquito por la casa y que después a nosotros hacerlo de una forma regular se convierta en una herramienta a la que podamos acudir en esos momentos difíciles, ¿no? Y que lo ayude al niño primero a calmarse, que es algo muy importante, ¿no? Si el niño está alterado, si está llorando, si está, por ejemplo, en ese momento fuera de sí, no es un momento para reflexionar. No es un momento para nosotros llamarle la atención por esto, por aquello. Primero hay que ayudar a que se tranquilice y ahí sí poder hacer la reflexión, ahí sí poder hacer la corrección. Y es muy importante que la corrección siempre esté atravesada por el buen trato. Nunca utilicemos el maltrato, porque el maltrato no deja nada bueno. Empezando, pues porque sabemos que es un delito, pero no deja nada bueno. Y hay un ejemplo que a mí siempre me gusta utilizar y es que piensen en sus trabajos o piensen en sus parejas. Si ustedes la están pasando mal, si ustedes están estresados, con rabia, y su jefe va y les da un puño, o va y les da un pellizco, o va y les da una palmada, ¿qué van a pensar ustedes sobre ese jefe? ¿Qué van a ustedes a sentir? ¿Qué harían frente a ese jefe? Yo creo que al otro día estarían demandándolo o renunciando. Entonces, queremos que nuestros hijos piensen eso sobre nosotros, lo que nosotros pensaríamos frente a nuestro jefe si nos pega, ¿queremos nosotros enseñar que los problemas se solucionan con golpes? Yo creería que no, ¿no? Y en ese sentido es muy importante que nosotros usemos siempre los buenos tratos, ¿no? Que sabemos que no es tarea fácil, pero ningún papá le pega a sus hijos porque le parezca muy chévere pegarles y porque les parezca que pegándoles es una forma de demostrar, sino que llega a ese lugar porque no encuentra otra herramienta, no encuentra algo alternativo para poder actuar. Entonces, en la medida que nosotros nos eduquemos, que hagamos comunidad con otros padres, ven, ¿cómo haces tú para hacer esto? Ayúdame, dame una idea. Que busquemos ayuda profesional, pues nos va a ayudar a poder mejorar, porque un niño cuando le pegan,
no está aprendiendo a calmarse porque sepa calmarse, o no aprende a obedecer porque entienda, sino que aprende a obedecer por miedo, o aprende a esconder lo que siente por miedo. Entonces realmente no estamos dejando un aprendizaje que sea útil más adelante. Y algo que también va a pasar es que seguramente va a llegar el momento en el que ese niño devuelva ese golpe. ¿Y con qué cara le vamos a decir que no lo haga? Entonces, en ese sentido, es muy importante que desde siempre nosotros podamos enseñar esos buenos tratos y que nunca utilicemos la violencia como forma de corrección, porque pues, la violencia solo genera más violencia. Y nosotros nunca damos un golpe estando tranquilos, sino siempre estando alterados. Entonces, nunca es algo, siempre es algo que después va a generar culpa, que después nos va a hacer sentir mal como padres, como madres. En ese sentido es muy importante que nosotros podamos adquirir nuevas herramientas que hagan que ese el castigo corporal sea innecesario. Quiero aprovechar para nuevamente revisar los comentarios que ustedes están haciendo. Entonces, como veíamos, muchas de las cosas que ustedes dicen, la situación de ahorita ha exacerbado cosas que ya estaban de base en los peques, como miedos que ellos puedan tener. Eso puede exacerbar otros miedos, no solamente frente a la pandemia. También es muy importante que nosotros nos eduquemos. Hay miedos que son naturales en el desarrollo, el miedo a la oscuridad, el miedo a los desconocidos, el miedo a la separación. Esos son miedos que, en cierto, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, fuera de la pandemia, son miedos que también evolutivamente se van dando en distintas etapas del desarrollo del niño, que no son fobias ni son un problema en sí mismo, sino que son miedos que son naturales y que la mayoría de niños atraviesan y también solitos superan. Pero la idea de nosotros es dar herramientas que les permitan a ellos hacer frente a esos miedos. Bueno, esta ya la respondimos. Claro, quiero aprovechar algo que están mencionando acá que me parece muy importante como para dar una especie de ejemplo, ¿no? Y es que el niño nos va a expresar, ay, estoy aburrido, estoy cansado de las clases virtuales. Y a veces nuestra reacción automática es como a intentar negar eso. Como no, pero mira que no sé qué, intentar como venderle la idea de que es chévere. Creo que se trata de nosotros poder validar y entender que sí, que claramente él está aburrido. Entonces, estás aburrido, cuéntame, estás cansado, cuéntame por qué no quieres, te quiero escuchar. Pero no desde el cuéntame por qué no quieres, sino desde la curiosidad de nosotros poder conocer a nuestro hijo, nuestra hija, de saber qué puede estar él pensando, qué puede estar él sintiendo, qué será lo que se le ocurre en su cabecita. Entonces, poder escuchar y poder mostrarle que sí, que no es fácil, yo sé que es harto amor, estar todo el tiempo delante del computador, en esa silla, que no le entiendes igual a la profe, que extrañas a tus compañeritos. Yo sé que es difícil, que no es fácil y yo también estoy aburrida del teletrabajo, tú sabes, tú me has visto a veces, que ay, este computador, ¿cierto? Entonces, pero tú sabes, amor, que no podemos hacer nada. Entonces, miremos qué podemos hacer, cómo podrías de pronto sentirte un poquito más cómodo, pero sabiendo que igual no es tan chévere. Nosotros poder no criticar lo que el niño siente, porque creo que también lo sentimos nosotros como adultos, sino mostrar que, bueno, sí, podemos sentir ese aburrimiento, pero ¿cómo podemos movernos de allí? No nos podemos quedar con que no me gusta y ya, sino, bueno, no me gusta y ya, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo vamos a cambiar? A veces el desinterés en estudiar viene muchas veces porque no le vemos el sentido. Entonces, nosotros poder mostrarle el sentido a eso nos va a ayudar a mostrar el sentido de la educación virtual, nos puede también ayudar. Entonces, mira, ya vas a estar súper preparado para después, cuando tú ya seas grande como yo, ya no vas a tener esa dificultad que tuvo la mamá de cómo conecto el computador y qué hago, que tuvo el papá con el celular, sino que ya vas a ser un experto en todo esto del computador y demás. Mostrar por qué puede ser importante la educación, qué puede ser importante en ellos. Eso es algo que nos puede ayudar a recuperar como el interés que ellos puedan tener. Algo que es muy importante ahí es también nosotros poder hacerlos partícipes, como lo que está diciendo Lucila, de su proceso de aprendizaje y también de las actividades del hogar. Y ahí es muy importante nosotros poder
no caer como en que yo le hago el trabajo, con que yo me conecto por él, sino nosotros como al ritmo de él, darle las herramientas para que él pueda ir haciéndolo. Y también ayudándolo a involucrar en esas actividades del hogar, teniendo en cuenta su edad, ¿no? Que obviamente no vamos a poner al niño de 7 años para que haga el desayuno para toda la familia, no lo vamos a poner a hacer cosas que están fuera como de su capacidad física. Y que el niño sobre todo perciba que es algo en lo que todos participamos, porque a veces algo que pasa es que se sobrecarga el niño de actividades del hogar. Entonces, como que el niño hace todo, entonces lava la loza, lava el baño, recoge. Entonces, más bien nosotros crear acuerdos en los que todos participemos y que él sienta que es justo. Entonces, en vez de decirle, bueno, tú vas a hacer esto, bueno, cuéntame a ver en qué me puedes ayudar tú. ¿En qué? No en qué me puedes ayudar, sino qué vas a hacer tú para ayudarnos entre todos. ¿Qué quieres hacer? Te doy estas opciones. Dar opciones. Entonces, al niño tener que elegir o al niño tener que poner allí su punto de vista, eso va a hacer que él se sienta más involucrado y que no sienta que es una imposición, sino que fue algo que él aceptó, fue algo que él dijo que quería hacer, que él eligió participar de eso. Y va a hacer que sea más fácil como que él se involucre. Y eso es importante porque él les enseña obviamente habilidades pues, para la vida y de orden y cosas que cualquier adulto funcional necesita. También quiero traer esto que menciona Julie, que es fundamental, y es nosotros permitir que se dé el aburrimiento. El aburrimiento muchas veces es la semilla que permite que la creatividad crezca. Entonces nosotros no tener que mantenerlos siempre con cosas. Si no estás aburrido, bueno, ven, miramos qué podríamos hacer. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer cuando estás aburrido? Y poder también ayudarlos como a tener esa creatividad en esos momentos de, bueno, ¿cómo puedo yo aprovechar este tiempo? Poder nosotros permitirlo. La negociación, como veíamos, es fundamental. Con adolescentes, muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante, porque donde un adolescente siente que hay imposición, va a haber una respuesta. Entonces, es muy importante hacerlos a ellos partícipe y construir con ellos acuerdos como familia, porque evidentemente, si imponernos por la vía del autoritarismo con un adolescente solamente va a llevar a que haya resistencia por parte de él y rebeldía. Sí. Algo que es muy importante frente al llanto es nosotros poder tener, no ver el llanto como algo malo en sí mismo. Si pensamos en el llanto, es la forma en cómo los bebés y los niños se comunican. Pedirle a un niño que no llore o buscar que no llore es como pedirle, por ejemplo, a un adulto que no hable o pedirle a un perro que no use la boca. Es decir, el llanto es la forma en cómo ellos se comunican. Entonces no podemos nosotros censurar el llanto de una vez, sino entender de dónde puede venir, qué puede ser lo que el niño está necesitando. Siempre que viene un comportamiento, pensemos en qué necesita el niño, qué es lo que hay detrás de este comportamiento. ¿Necesita atención? ¿Necesita de pronto ayuda? ¿Necesita expresar algo? Que pensemos en cuál es la necesidad detrás de la conducta, porque a veces nos quedamos solamente con la apariencia, pero detrás de esos comportamientos hay algo. Hay que nosotros mirar qué puede ser lo que el peque puede estar necesitando en ese momento para ahí sí nosotros responder de acuerdo a lo que él necesita y no de la fachada que admite lo que él necesita. Concuerdo con muchas de las cosas que ustedes están diciendo acá, que es un momento como aprendizaje para muchas situaciones que más adelante pueden ocurrir, que es un momento para aprender exactamente habilidades para la vida, habilidades de gestión del tiempo, habilidades para negociar, para explorar la creatividad. Entonces es intentar nosotros, suena un poco cliché, pero la verdad es que pues no hay de otra, es intentar sacar algo bueno en medio de todo esto e intentar ver una oportunidad en medio de todo esto. Ahora, algo que es muy importante, como frente a algunas consultas particulares que algunas personas están haciendo, es que claramente habría que mirar como la particularidad de qué es lo que está pasando con ese peque para poder dar una orientación que pueda ser certera.
Claramente, como sin conocer bien, sería muy irresponsable como dar recomendaciones puntuales, sino que acá estamos dando recomendaciones que son generales. Si nosotros queremos criar un hijo que logre manejar sus emociones, que logre organizarse, que logre encontrar la calma en los momentos difíciles, tenemos que mirar si es eso lo que nosotros estamos promoviendo y si es eso lo que nosotros estamos proyectando con nuestras acciones, ¿no? Y en ese sentido, siempre, 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 cuidar a un niño implica trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? Trabajar sobre nuestra propia historia como hijos, sobre nuestra propia historia como padres, ¿no? Y poder entender qué es lo que ellos necesitan y poder ponernos a su nivel, ¿no? No ver las cosas desde nosotros como adultos, porque todo nos va a parecer una bobada, todo nos va a parecer exageración, todo nos va a parecer malcriados, todo nos va a parecer pataleta, sino poder entender que ellos están en desarrollo, no vienen equipados al mundo para autorregularse de otra manera, pues no irían con nosotros y no nos necesitarían, ¿no? Entonces, entender que somos ese adulto responsable y somos precisamente ese adulto que es el que tiene que ayudar a que se puedan manejar todas esas emociones y poder nosotros ayudarle a metabolizar todo lo que el niño puede estar sintiendo. Entonces, como les decía, esto es algo que es un reto doble para las personas que ejercen la parentalidad en soledad y es muy importante que sí o sí como que busquen apoyo, no quiere decir contratar a alguien, ¿no? Sino buscar redes de crianza, porque ese apoyo puede ser simplemente como nosotros poder consultar con otra persona que me entiende desde su rol, qué es lo que puede estar pasando, ¿no? En nosotros poder tener nuevas ideas de qué hacer, ¿no? Porque la idea es que nosotros podamos ejercer el cuidado en comunidad, porque solo sabemos que es una tarea muy complicada, ¿no? Pues la idea siempre es nosotros poder buscar ese apoyo y esa ayuda. Entonces, volviendo un poco a lo que hablábamos, la idea de nosotros es poder enseñar distintas estrategias que ayuden a que los niños se autorregulen. En ese sentido, la invitación que yo les hago es a que nos eduquemos, que busquemos recursos, que hay muchísimos. Entonces, búsquedas, por ejemplo, como manejo emociones, niño, les van a arrojar miles de estrategias que pueden ustedes implementar ustedes mismos y también con los peques para ayudar a que ellos se puedan regular. Lo más importante, como les decía, esto hay que hacerlo en general, no solamente en el momento difícil. Entonces, respiremos, ¿no? Si el ambiente ya lo sepa hacer, ya sea parte de su cotidianidad, pues va a ser más fácil que él llegue a ese punto en esos momentos de dificultad. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que el doctor nos ha manifestado. Muchos han estado de acuerdo con los conceptos que él ha manejado. Creo que es muy real. Es algo que todas las personas que tenemos hijos hemos estado padeciendo en esta crisis. Pero como él lo dice, pues es algo que nos lleva también a aprender. Sí, aprender cosas nuevas. Entonces hay muchas preguntas acá muy interesantes, doctor. Yo se las voy a ir leyendo. Bueno, aquí nos pregunta Carla Joana, ¿qué hacer con los niños que tienen poco tiempo de permanencia en las tareas? Ay, es que se me va. Anexo a las ocupaciones del teletrabajo. Me imagino que ella se refiere a ellos como padres, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Algo que es muy importante allí y es que tenemos que tener expectativas realistas. Entonces, por ejemplo, que el niño esté una jornada de 4 horas solo sin pedirnos ayuda, eso no es una expectativa realista. Entonces, va a depender de la edad. Claramente, niños que son más grandes van a poder tener mayor autonomía en ese sentido y niños que son más pequeños van a necesitar más apoyo. Y en ese sentido, nosotros hacerlo de forma escalonada. Entonces, por ejemplo, uno podría mirar en promedio cuánto tiempo el niño dura en la tarea e intentar ir alargando ese tiempo, ¿no? E intentar nosotros también chequear
desde nosotros y no desde el niño. Es decir, que no sea él el que nos busque como cuando tiene ayuda, cuando necesita ayuda, perdón, sino nosotros ir a él. Como bueno, todo bien hasta ahora, todo en orden, hay algo en lo que tú me necesites, porque creo que eso facilita que no nos veamos interrumpidos, porque a veces eso es lo que de pronto puede estresarnos, como que nos interrumpan, o yo estoy ahorita ocupado. Entonces, que nosotros poder aprovechar ese mini momento libre o mini momento en que no tenemos tanta cosa para ir y chequear y brindar un apoyo que le permita al peque en su autonomía seguir otro ratico, va a hacer que todo fluya más fácilmente para nosotros. Bueno, por acá nos pregunta Carol Hernández, ¿qué estrategias, además de los ejercicios de respiración, pueden los adultos manejar sus emociones? O sea, ¿qué otras estrategias? Entonces, hay mu muchos elementos que nos ayudan a nosotros a poder regularnos. Entonces, como veíamos, lo sensorial, los sonidos también nos ayudan un montón. Entonces, poner una canción, hacer movimientos que nos ayuden como a relajarnos, vamos a desperezarnos. Eso puede ayudarnos a promover la actividad física en casa. Ven, démonos unas vueltas ahora, a ver, corramos, corramos, corramos. Hagamos algo que nos ayude a respirar, no sé qué, no sé qué. Ese tipo de estrategias como que involucran lo físico, el ejercicio físico o lo sensorial. Entonces, cosas visuales, stickers que sean llamativos, cosas con escarcha, dibujar, rayar. Ven, cojamos esta hoja y rayemos, rayemos, rayemos. Saca todo eso que estás sintiendo. Estrategias como que por un lado están generando creatividad y por otro lado están ayudando a que él aprenda cosas para regularse, que son cosas que vamos a necesitar toda la vida, porque adultos la necesitamos. Uno necesita el momento de respirar, uno necesita el momento de, bueno, voy a poner la canción para relajarme, bueno, necesito en este momento pararme, estirarme, pensar en otra cosa. Entonces son cosas que les van a quedar a ellos por siempre. Así es, Mido. Y es muy importante también las pausas activas, ¿no? Listo. Por acá nos pregunta Mónica Liliana Rojas. Tengo un niño que da clases de 6 a.m. a 12:30 p.m. Ha tenido choques emocionales diciendo que no quiere seguir estudiando virtual, que está cansado. Claro, ahí tenemos que mirar muchos elementos. Mirar primero, el sueño del niño está bien. Porque si está durmiéndose tarde, que ahorita también es muy común que el patrón de sueño se altere en adultos y en niños por el tema del confinamiento y bueno, la disminución de la actividad física, la disminución del acceso a luz solar, todo esto. Entonces, mirar si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si el problema es del niño o más bien será del colegio. Porque si, por ejemplo, es una jornada de 6 a 12 y media, todo el tiempo sentado, sin pausas, sin breaks, en actividades que son repetitivas, pues yo creo que ninguno tendría ganas de seguir estudiando, virtual o presencial. Entonces es importante nosotros mirar allí y poder nosotros aportar sugerencias, si es posible, también al colegio. O así no sea posible con el niño implementar el tema de las pausas, escuchar de dónde viene ese deseo también de no querer seguir estudiando. Puede que también sea algo que viene de antes y que se haya amplificado ahorita por el tema de la pandemia. Entonces, revisar ese tema sería lo que yo recomendaría. Claramente, siempre es importante nosotros consultar. A veces esperamos como a consultar cuando ya todo está fuera de control. Y claramente, si consultamos de forma temprana, eso va a evitar muchos problemas después. Doctora, por acá pregunta Diana Carolina Molina, ¿qué hacer con una adolescente que reta y se pone agresiva e irrespetuosa? Tiene solo 11 años. Ahí es muy importante, pues como les decía, poder mirar todo el contexto de lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, y mirar también la agresividad, ¿no? Porque es diferente una palabra fuerte, por ejemplo, a que golpee a otras personas de su hogar. Entonces, mirar esa dimensión, porque eso nos lleva claramente a respuestas diferentes, y también mirar como todo el contexto que ha llevado a que esto se presente. Como hablábamos ahorita un poco, ¿qué elementos pueden favorecer como que haya rebeldía, entre comillas, la imposición de cosas que yo como adolescente no le vea sentido a lo que estoy haciendo, que no sienta que tengo voz ni voto en ese hogar, que no me sienta parte de ese hogar?
como que no sienta como que soy tenida en cuenta, que me entienden. Entonces creo que hay que mirar como esa situación realmente, como en su complejidad, para poder también dar orientaciones que respeten esa complejidad. Okay. Angélica Osorio Caro nos pregunta, ¿qué tips de autocontrol podríamos manejar con niños de 4 años? Creo que es un poco como lo que estábamos ahorita mencionando. Entonces, los ejercicios, por ejemplo, de respiración están adaptados a niños pequeños también. Por ejemplo, se les puede hacer juegos como que les muestren cómo respirar, con bombitas, con videos. Ojalá intentar cómo involucrar esta dimensión más pedagógica, didáctica, física, y no tanto virtual, por lo que ya hay mucha sobreexposición a esto. Pero es importante nosotros poder buscar herramientas según la edad. Entonces, como lo que hablábamos ahorita de estrategias de emociones, niños, 4 años, estoy seguro que allí vas a encontrar como muchos elementos que te van a permitir poder trabajar con tu pequeño. Ok. Por acá hay una pregunta bastante larguita, mi doc. Dice, tengo 3 niños de Karen Oyola, perdón. Tengo 3 niños, uno de 6 años, uno de 3 y el más pequeño tiene 1 año. Trato de ser una buena mamá. Mi casa es muy pequeña y los siento muy estresados. Todo el día en la sala, en la noche, en el cuarto, ya se me agotan las ideas para distraerlos. El más pequeño a veces llora, no entiendo qué le pasa y la verdad, eso es muy frustrante. ¿Cómo manejar esta situación? Hay algo que ahí de entrada es complicado, ¿no? Y es el tema del espacio, el tema también de que son varios niños. Es muy importante nosotros poder escuchar qué es lo que puede estar ocurriendo, qué es lo que puede estar pasando, cuál es la razón por la cual ellos se pueden estar sintiendo así, para poder ir de pronto a la raíz, porque puede que en la distracción no estemos atendiendo realmente lo que puede que ellos estén necesitando. Puede que haya miedo, puede que haya una necesidad de pronto de atención y no tanto de distracción. Entonces creo que la comunicación es el puente para nosotros poder entender ese mundo emocional y qué puede ser lo que está pasando en esos momentos. Ok, miedo. ¿Qué otra pregunta hay por acá? Pues en mi caso me suena. Por acá nos dice Luisa Fernanda Martínez. En mi caso, mi sobrina es algo tímida, pero ahora ve a alguien ajeno a la familia y sale corriendo. Y dice que le da miedo y pena. Y ahora no se enfoca en nada, es muy dispersa. Entonces, allí claramente como hablábamos ahorita, puede que ahorita la pandemia esté alimentando muchos miedos que ya están, o exacerbando también ciertos temores que puedan haber estado en el niño previamente al tema del confinamiento. Entonces creo que es importante nosotros poder revisar eso, y poder más que censurar el miedo, poder entender de dónde viene el miedo. Cuéntame qué te da miedo, qué ha pasado, porque pues allí pueden haber múltiples causas realmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues preguntando de dónde puede venir ese miedo, qué es lo que temes, qué crees que va a pasar. Bueno, ha sido muy interesante toda la temática. Yo creo que todos quedamos como con ganas de más. Ha sido muy claro el doctor en sus explicaciones. Ha sido muy preciso y creo que esto nos viene muy bien en esta época. Aportes muy positivos. Y pues desafortunadamente el tiempo. Se nos agota, se nos agotó el tiempo ya. Agradecer a todos los participantes por su presencia en este espacio tan importante. Felicitarlos porque en sus diferentes roles se les observa el interés por seguir aprendiendo y por seguir capacitándose en este tipo de temáticas. Doctor, muchísimas gracias a usted también por su aporte tan valioso en este espacio y esperamos seguir contando con ustedes
una próxima oportunidad. Con mucho gusto a ustedes por la invitación y un mensaje final que quiero dejar es que si ya sobrevivimos esto, ya cualquier cosa que venga más adelante en la vida del niño no va a ser nada. Sí, con paciencia, con amor, sobre todo con mucho amor, que esto pasa. Y lo bueno es que nos va a dejar más fuertes. Eso tenemos que tenerlo muy seguro. Entonces, vamos, ya hemos pasado por mucho tiempo, ya falta poco y volveremos a nuestras vidas normales. Doctor, uh-huh. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén todos muy bien, muy amables. Hasta luego, muchas gracias.